realizando una visita de inspección, uno de los proyectos más importantes en la zona sur, la eliminación de la planta de alcantarillado de Patilla, entre otros, como parte de la regionalización de lo que es el sistema sanitario en esta zona. ¿Me acompañan? El ingeniero Alexis Acosta, director auxiliar de infraestructura de la región sur. Freddy León, subdirector de la región sur. Glenn Cintrón, director del área de Guayama. En estos momentos nos encontramos en lo que va a ser la estación de bomba que va a sustituir la planta de alcantarillado de Patilla. Ahora mismo esta estación de bomba está en plena construcción. El proyecto es de una inversión de $46 millones. Y algunos de los puntos que ya se están trabajando de manera simultánea es también otra construcción de otra estación de bomba que también es parte del proyecto y la instalación de cerca de 11 kilómetros de tubería para finalmente llegar a la planta de alcantarillado de Guayama. Entre los beneficios de este proyecto, que el primordial es como presenta la presidenta, es completar la regionalización del sistema de alcantarillado de Guayama, también atiende y responde a los cumplimientos establecidos entre la agencia con la EPA, beneficia a unos 37,000 familias en los municipios de Arroyo y Patillas y permite el crecimiento poblacional en estas zonas en los próximos años. Continuamos realizando obras para mejorar nuestra infraestructura en la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados a través de todo Puerto Rico.